Custer is getting water, sucking water from the river. It's a big fire going on. Probably going up there. We just saw that fire going on up there in the top of the mountain. See? Right there. Yep. Oh, good. He's going up there. Good job. Blessings to all the firefighters. Muchas bendiciones a todos los bomberos que están realizando este trabajo. Muchos lo hacen de todo corazón. Lo hacen de todo corazón para ayudar. Donde la oscuridad pone la mano mala, siempre va a haber algún ser de luz haciendo una misión, un trabajo para el bien, para reversar lo que los oscuros están haciendo. Miren nomás, ese fuego es nuevo. Cuando nosotros subimos, ese fuego no estaba. ¿Ok? Ese fuego acaba de ocurrir ahorita mismo. Y apenas lo estábamos diciendo y pues, por favor, oren por el estado de Idaho y el estado de Montana, por favor. Este es el río de No Return. Este es el espacio preferido de los helicópteros para agarrar el agua. Es un lugar hermoso, un paraíso, pero lamentablemente el bosque se incendia. Ponen miles de razones, miles de excusas. Lamentablemente, el 90% de los incendios causados en lo salvaje, así, en los bosques, son causados por los humanos. Muchas de las personas que tiran sus latas de cerveza, contenidos de alcohol, los tiran allí, en el piso del bosque, y eso todavía tiene ese alcohol allí. Y si unos minutos después, si está demasiado caliente, provoca un incendio, ¿ok? Otros fuman, tiran sus golillas de cigarrillo prendidas. Hay muchísimas otras personas van a hacer camping y hacen campan y hacen barbecue, ¿ok? O barbacoa, y después no lo apagan, ¿ok? Igual hacen con los campfires, no lo apagan lo suficiente como para estar seguro que está completamente, ese fuego está completamente muerto. Y hay muchísimas otras razones por las que esto ocurre. Así que el humano está participando en estas cosas. Lamentablemente, la mano maligna está envuelta en esto. Ellos saben que los oscuros saben que los árboles son unos seres vivientes también. ¿Ok? Que nos dan oxígeno, que ayudan a al planeta a subir las energías. Y es otra razón por la que ellos, los oscuros quieren matar lo más posible de árboles que se pueda. ¿Ok? Al mismo tiempo, aprovechan los humos para entonces tirar gases. Que son también malignos para nosotros respirar.
Hay mucho, es muy complejo la situación, es muy profunda la situación. Investiguen por ustedes mismos. Pero lo más que les estoy exhortando, pidiendo que por favor oren, no solamente por estos dos estados, pero por todas las partes del mundo que necesitan nuestra oración, nuestras energías, nuestro amor. Poner a todo el planeta en siete aros de luz divina, que siga la luz divina ganando. O sea, que a poco a poco nos eliminemos de toda la maldad y de todos los oscuros. Bueno, hasta la próxima. Bendiciones.